Bueno, pues vamos a dar inicio, ¿sí? Antes que nada, lo primero es, agradecer infinitamente al doctor Gerardo Suárez por venir aquí a las instalaciones de Tacubaya a darnos esta charla, que pronóstico va a ser excelente. Sí, hemos hecho, ya habíamos colaborado en algunas actividades de divulgación y los programas con él son los más visitados, de los más visitados, porque pues expresa muchas de las cosas de manera sencilla y que lo podemos entender mejor, lo cual es una virtud de pocos científicos que tengan esa capacidad de hacer investigación del más alto nivel, pero además divulgar de manera muy comprensible. ¿Sí? Entonces, bueno, el doctor Gerardo Suárez ha tenido N cargos, entre ellos fue director de nuestro Instituto de Geofísica, ¿sí? Fue coordinador de la investigación científica, estuvo a cargo en Europa de la red que monitorea lo que son las explosiones nucleares, ¿sí? Y ahora ya se reintegró de nuevo al instituto y es parte del Departamento de Sismología. También imparte clases en la Facultad de Ingeniería, esperemos que pronto también en la Licenciatura en Ciencias de la Tierra nos haga el honor de dar algún curso. Bueno, pues sin más preámbulos, comenzamos. Gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Les doy las gracias. Y el título que Anne me dio, o que yo le di, no, ya no recuerdo de quién fue la idea, fue ¿qué hemos aprendido? Pero yo pensaba que, y me imaginaba que habría algunos, ellos, los que están por ahí tienen menos de 30 años, yo estimo. ¿O no? Levanten la mano. Los compañeros tienen menos de 30 años. Sí, ahora, confiese. Yo primero quería preguntarles a ustedes que tienen menos de 30 años, ¿qué saben del temblor de 85? ¿Qué han oído de él? ¿Han oído de sus papás? ¿Tienen algún familiar que sufrió alguna pérdida material humana durante el temblor? ¿No? Porque yo creo que el ser humano en un proceso de, pues de un proceso psicológico normal tiende a olvidar estos fenómenos, tiende a pretender que esto fue algo único, que fue algo singular, algo exótico, y que bueno, probablemente no ocurrirá ni durante su vida, ni probablemente en muchísimos años. Y lamentablemente, pues para el caso del sismo 85 no es el caso. O sea, fue un gran temblor, fue un sismo muy importante de magnitud, pero no tampoco de ninguna manera fue un sismo extraordinario, fue un sismo, digamos, fuera de lo común o que no haya tenido precedentes. Vamos a hablar un poco de la historia, pero vamos a ver que como en todo proceso geológico, los sismos reflejan, tenemos historia de sismos de los últimos 100 años. Estos instrumentos que si hacen una visita, estos instrumentos fueron instalados a principios del siglo XX, no solo en México, en todo el mundo, hace aproximadamente 100 años. Y es desde entonces cuando tenemos una historia documental. Si podemos llegar, ver un sismograma, podemos medir, a pesar que estos sismógrafos son realmente sismógrafos, podríamos decir hoy un tanto rudimentarios, y los registros que ofrecen tienen limitaciones, pero de cualquier manera es algo que podemos medir, podemos sacar conclusiones del mismo, mientras que para las fechas anteriores, el siglo XIX y hacia atrás, lo único que tenemos, y en el caso de México por los últimos 450 años, son los registros históricos, o un poco más atrás, hacer lo que se llama paleosismología, y voy a hablar un poquito más de eso. Pero entonces, para estudiar los sismos, generalmente los sismólogos, como tenemos un lapso muy pequeño, sacamos una serie de conclusiones con base en lo que hemos visto, y no siempre estas han probado ser ciertas, y ha habido cambios importantes en los últimos años. Entonces, ustedes piensan, si el sismo de 85 ocurrió hace 30 años, y yo les digo que la sismología instrumental, es decir, que podemos tener un sismógrafo y hacer mediciones de las ondas que llegan a diferentes lugares del mundo hace 100, pues es casi la tercera parte. Entonces uno esperaría y diría, bueno, pues ojalá haya habido algunos desarrollos desde entonces. Y sí, sí lo saben. Yo empezaría y decidí, ¿dónde está el... ¿A dónde hay que apuntar? Ahí.
a la cajita de... Ah, es que es para el otro lado. Yo quise ponerles, no por sensacionalismo, sino sobre todo pensando en que habría estudiantes como ustedes que no lo vivieron, lo que representó para la ciudad en ese momento, que realmente fue un parteaguas, no solo el punto de vista sismológico, sino del punto de vista político, del punto de vista social y del punto de vista urbano, aunque lamentablemente ahí creo que no hemos aprendido la lección. Esta es una fotografía de un edificio que tuvo una falla desde el punto de vista de ingeniería muy común, en donde ven ustedes aquí cómo las columnas fueron arrancadas de sus apoyos en las losas, y había muchísimos edificios con este lamentable problema, en donde pueden imaginar, pues difícilmente se pueden salvar los seres humanos. ¿Cuántas personas murieron en 85? Es triste, es realmente triste que no tenemos una cifra. El gobierno de la Madrid, que tuvo los primeros días una actuación lamentable, hay que decirlo, porque apareció hasta 38 horas después de ocurrido el sismo, pero además rechazó la ayuda internacional tajantemente en los primeros días, que hubiera podido seguramente salvar muchas vidas, y hasta que se dieron cuenta de la magnitud de los daños que había ocasionado el temblor, aceptaron. Y este es un ejemplo típico de fallas. Este es un sitio que seguramente la mayor parte de ustedes conocen. Este es en Tlatelolco, un edificio que falló la cimentación, y ahí lo ven ustedes, el edificio en Tlatelolco, que después se volvió también muy conocido porque familiares de Plácido Domingo, el cantante de ópera, vivían allí, y él vino a ayudar al rescate. Pero esto también fue una falla, es una falla que frecuentemente se observó por los suelos de la Ciudad de México, que vamos a hablar un poquito más tarde, fallas en la cimentación, y sobre todo algo que los ingenieros estructuristas les he aprendido, que son extraordinariamente críticos. Cuando ustedes vayan a un edificio, obsérvenlo, que son las plantas bajas débiles. Evidentemente a los arquitectos les encantan las plantas bajas muy amplias, que tienen pocas columnas, o columnas muy atrevidas, muy angostas, para dar un sentido de amplitud. Y esto es particularmente dañino en edificios asimétricos o en edificios como estos, que son muy, muy largos y que tienen una inestabilidad, si ustedes quieren, a la torsión. Y paradójicamente, aquí vemos los restos de lo que era, no me acuerdo cómo se llamaba este hotel. El Regis. No, el Regis estaba del otro lado, pero este, y ven aquí edificios coloniales y otros edificios modernos que no fueron dañados, ¿vale? Superleche se llamaba ahí. ¿Era la Superleche? La Superleche, sí. ¿Y este qué? Hay que volverme a dar porque es touch la pantalla. ¿Qué le picó? ¿Pero qué dice? No, es que tocaste acá. Ah, yo toqué la pantalla. Sí, tocaste la pantalla. No es... Ay, ahora es que no encontró el otro. Pero esta imagen es paradójica. Sí, ya no voy a tocar la pantalla porque no sé si va a funcionar el botón otra vez. Pero esta imagen es paradójica, si ustedes lo observan, porque está este café que se llamaba Superleche, como dice Manolo, que está aquí. Pero ven aquí un edificio colonial y ven la torre latinoamericana. ¿Por qué no les pasó nada? O sea, la respuesta fácil es que, esos sí están bien construidos. Es cierto y no es la respuesta completa. ¿Algunos de ustedes tienen una idea? ¿Por qué los edificios coloniales, ustedes no oyeron, hubo algunos daños, pero tampoco oyeron, por ejemplo, que la iglesia de San Francisco o la catedral metropolitana estaban en el... ¿Mande? Subsuelo cambia. El subsuelo, es un efecto del subsuelo y es justamente... el periodo de vibración del subsuelo, que vamos a ver un poco más tarde, que el subsuelo de la Ciudad de México, cuando es excitado, es movido por un sismo, ondas sísmicas que llegan, oscila a cierta frecuencia. Y al oscilar a cierta frecuencia, hay edificios que son mucho más, que también tienen un periodo propio de vibración. Todos los edificios, cualquier sistema tiene un periodo propio de vibración. Ustedes toman una copa,
de vino y le pega, oyen un tono. Y si la rompen, cambia el tono. Y todos los edificios igual tienen un periodo, lo que se llama un periodo propio de vibración. Y este efecto fue como quien mece a un niño en un columpio. Si ustedes están meciendo un niño, lo mecen y lo mecen en el ritmo de lo que es el periodo, es decir, el tiempo en el que se mueve el columpio. Si ustedes lo mueven así aleatoriamente como da, no se va, no va. Y lo que pasó es que muchos de estos edificios que cayeron, algunos sí, por fallas, y hay una gran cantidad de artículos que describen el tipo de fallas estructurales que se dieron debido a malas construcciones, muchos de ellos se hicieron porque se construyeron de forma muy vulnerable, porque vibraban justamente al mismo ritmo, si ustedes quieren, que el suelo de la Ciudad de México, y se mecía, y se mecía, y se mecía, y se mecía. Este es el Regis, este es Televisa, y eran edificios emblemáticos de la ciudad. Y hoy día, sobre todo a los jóvenes, yo les pido que imaginen que después del sismo era una ciudad más pequeña que esta ciudad, que es otra cosa que es preocupante. La ciudad de hoy día es una ciudad muy diferente a la ciudad de 1985. Así como la ciudad de 1985 era muy diferente a la ciudad de 1957, donde ocurrió el otro temblor importante que tenemos noticia en Guerrero, aunque no fue tan grande, el famoso temblor del Ángel, pero era otra ciudad. Y imaginen ustedes una ciudad un poco menor que esta, como les decía, tal vez de hecho, el centro de la ciudad, lo que es la Ciudad de México propiamente, no ha cambiado su población notablemente, ha aumentado en los alrededores y ha aumentado verticalmente en algunos sitios vulnerables. Pero imaginen ustedes una ciudad de esta magnitud, sin teléfono, sin telex, sin larga distancia, y con se estima que fueron cerca de 5.000 edificios dañados, ¿sí?, en diferente grado. Edificios como este, que fue totalmente destruido, edificios como ese, que tuvo que ser sacrificado, y algunos otros que tuvieron que ser reforzados. Y ustedes, si caminan por ahí, por la colonia Roma y algunos en la colonia, en el centro mismo, el edificio de la ciudad, verán que hay unas traves metálicas así en cruz, que es el reforzamiento que se les dio, el reforzamiento estructural que se les dio a algunos edificios que fueron dañados pero que pudieron ser rescatados. Entonces, para la ciudad realmente fue un parteaguas en muchos sentidos, y como les digo, creo que tendemos a olvidarlo. Y este es el síndrome de un cierto tipo de construcción que ya no se usa, de losas aligeradas con columnas muy delgadas, que vemos cómo fueron cayendo casi como hotcakes uno sobre la otra. El número de víctimas no lo sabemos, de nuevo les empecé a decir eso y me desvié. Debido a la censura que había en ese momento, se pretendió minimizar el daño, de manera tonta. O sea, a veces nuestros gobiernos se responsabilizan hasta de los fenómenos naturales y no de lo que deben. Y aquí la estimación oficial es cerca de 3.500. Las estimaciones de organismos internacionales son del orden de unos 15 a 20 mil, pero hay otras que llegan hasta casi 40 mil muertes. La realidad es que no lo sabemos y nunca lo vamos a saber. Pero finalmente, ¿por qué tembló? ¿Tembló en la Ciudad de México? ¿Dónde tembló? Michoacán. ¿Y luego? ¿Y por qué? Si Michoacán está acá, ¿por qué hubo daños en la Ciudad de México? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué, por ejemplo, muchos de ustedes están muy jóvenes, no se acuerdan? O no vivían entonces, pero hoy pueden leer. No hubo daños en la ciudad de Morelia. Si el temblor fue por aquí, la ciudad de Morelia está aquí, que está mucho más cerca, está poco más de 120 kilómetros de distancia de la costa. No hubo daños mayores, hubo pequeños daños cosméticos. Se sintió con una intensidad relativamente baja, pero no hubo daños. No hubo daños, por ejemplo, en la ciudad de Toluca, que está inclusive un poquito más cerca, más o menos a la misma distancia de México. Ahí no pasó absolutamente nada. Bueno, es más,
No pasó nada en Tlalpan, en Milpalta, en la zona de las zonas altas de Xochimilco. Y en cambio, en la Ciudad de México, en el centro, tuvimos una destrucción de esa naturaleza. O sea, ¿qué es lo que pasó con ese fenómeno? Bueno, debido a la sismicidad también tenemos volcanes, que son estos símbolos rojos distribuidos de una forma muy peculiar en México. Pero ¿qué es lo que pasó y por qué ocurren sismos? Bueno, primero vamos a ver por qué ocurren sismos. El sismo fue en la costa. Tal vez algunos de ustedes ya han oído hablar de esto y pues no lo voy a hacer una clase de tectónica de placas, pero tenemos que regresar a este nombre de tectónica de placas, que es un nombre tan poco intuitivo, ¿no? Porque pues, imaginamos una placa, pues una placa metálica, una cosa así. En realidad, sí, deberíamos llamarle tectónica de cascarones, o cascarones tectónicos, porque sabemos que la Tierra está, la capa más superficial de la Tierra, que se comporta rígidamente, está dividida en estas placas o en estos cascarones de diferente tamaño. Hay unos tan grandes como, por ejemplo, esta proyección no ayuda mucho porque esta proyección distorsiona, pero aún así vemos que hay unos tan grandes como la placa del Pacífico, hay otras más o menos de tamaño mediano como la placa sudamericana y hay otras pequeñitas como las que nos tocan a nosotros, esta plaquita que se llama de Rivera y esta otra de Cocos, que es la que más nos afecta. Entonces, estas placas las podemos pensar como este cascarón externo de la Tierra. La Tierra es un planeta vivo, a diferencia de Marte o sobre todo ahora, no sé si han visto las imágenes de Plutón extraordinarias que han salido, pues ya son planetas muertos en el sentido de que ya no tienen gran actividad interna. Claro, muy diferentes, ¿no? Aquellos son los gigantes de helio e hidrógeno, fundamentalmente hielo, y este es un planeta rocoso. Pero de lo que sabemos de Venus y lo que sabemos de Marte, que sabemos un poco más, sabemos que es un planeta que no tiene actividad volcánica, es un planeta que llegó a una estabilidad térmica. Pero en el caso de la Tierra, el interior de la Tierra, lo que le llamamos el manto no es que sea líquido, pero a periodos largos, cuando pasa mucho tiempo, fluye como fluye, si ustedes quieren, una plastilina, ¿no? Y trae material caliente del interior de la Tierra, lo lleva a la superficie, cuando llega a la superficie se enfría y al enfriarse forma estos especie de cascarones que yo les he llamado, que le llamamos placas porque lo hemos tomado del inglés. Este fenómeno se llama convección y la convección pues es lo que ustedes hacen cuando llegan a su casa en la noche, que se preparan su cafecito, reciben un atole o algo, ¿cómo lo enfrían? O sea, si no tienen hambre, pues nomás lo dejan ahí y esperan, ¿verdad? Pero si llegan con hambre, le pueden soplar, pero intuitivamente saben que eso no es muy bueno. Es mucho más eficiente moverlo, porque lo que están haciendo es convección. Están generando convección. Si están trayendo material caliente de abajo, lo traen a la superficie, hacen sus placas tectónicas y lo están circulando. Eso lo sabemos de niños intuitivamente, de moverle al café, de moverle al atole, de moverle al chocolate o a la sopa. Pero el caso de la Tierra es lo mismo, es un sistema de enfriamiento y las placas simplemente son el reflejo de este enfriamiento, que es, bueno, yo puse aquí un mechero de Bunsen, pero la analogía de una sopa de lentejas, por ejemplo, es mejor, ¿no? Porque se le crea su capa, se le crea su corteza y usted le mueve y se va creando. Estas son las placas tectónicas. Bueno, y esto que, bueno, las placas, estos son 170 millones de años, 140, se han desplazado sobre la superficie de la Tierra casi en forma aleatoria. Por ejemplo, aquí ven la placa de la India, hace 80 millones de años que se va dirigiendo hacia el norte y van a ver que hace 38 millones de años tuvo una colisión ahorita con Eurasia y eso provocó los Himalayas y los temblores, como el de Nepal que vimos hace poco. Sigue siendo el producto de que la placa de la placa de la India, que es este triangulito, sigue neciamente así como bulldozer empujando y está corrugando, por decirlo de alguna manera, la placa eurasiática, elevándola, y por eso tenemos las montañas más altas en los Himalayas y provocando grandes sismos como este de Nepal, que no fue de los grandes sismos que ocurren ahí. Ahí ha habido sismos en la historia mucho mayores, pero este tuvo la mala fortuna para la gente
de qué ocurrió justo debajo de las dos o tres ciudades más importantes del país. La que nos compete a nosotros, les decía yo, es esta pequeña placa de Cocos, donde está México, y una pequeña placa de River. Esta es una caricatura que está mal, pero está mal porque esta flechita no sé de dónde la sacaron, pero no se la pude borrar. Pero ejemplifica de manera más o menos sencilla las placas que afectan a nuestro país. ¿Sí? Por un lado está la placa norteamericana, donde está sentado básicamente todo el continente americano, excepto Baja California, que la estamos perdiendo. Baja California se está moviendo con respecto a la placa norteamericana hacia el norte. Tenemos estas dos plaquitas, la plaquita de Rivera y la placa de Cox, que no es ni tan plaquita, que abarca todo esto, y que se desplaza con respecto a Norteamérica. Y fíjense que siempre digo con respecto, ¿sí? Porque siempre tengo el movimiento relativo. El movimiento relativo, y tengo que saber con respecto a qué lo estoy diciendo. Sí, cuando yo estoy aquí, usted dice, yo no me estoy moviendo. Yo no me estoy moviendo con respecto a ustedes. Pero con respecto a un marco de referencia, por ejemplo, solar, sí me estoy moviendo. Estoy girando alrededor del Sol. Y estoy rotando junto con la Tierra para un observador externo. Entonces, esta placa de Cocos se mete en este sentido, o sea, en este sentido, por debajo del continente, en lo que se llama una zona de subducción. Y tenemos otra que nos afecta, que es esta placa de que se llama el Caribe, una placa muy enigmática por muchas razones, que afecta la parte sur del país, porque de hecho ni siquiera sabemos cuáles son las fronteras de la placa del Caribe con la placa de América del Norte. Entonces, en el caso del Terminal 85, volviendo a él, la parte que nos interesa más es esta zona, que se llama la zona de... Y por favor, interrúmpanme si tienen alguna pregunta, no la hagamos tan formal, que es una zona de lo que llamamos de subducción. Aquí lo que estoy haciendo es como si cortara yo la tierra así como naranja y después la viera yo de lado. Entonces lo que veo, esta sería la placa oceánica que se mete por debajo del continente. Es una placa que se enfriada, o sea, esta se crea al centro de los océanos y se enfría y el material se transporta. Pues les digo, una analogía un poco burda, pero es como la nata en la leche o en la sopa que se crea al enfriarse. Y cuando penetra ese material que ya está frío, al llegar a cierta profundidad, a cierta temperatura, se funde y por eso lo conocemos como volcanes. Y es esta asociación de grandes temblores y volcanes que se le llamó y se le ha llamado el cinturón de fuego, ¿sí? Es decir, una zona en el, aunque no es el único sitio, pero es en la zona en el Pacífico, desde Sudamérica, pasando por México, parte de los Estados Unidos, Alaska, Japón, y bajando hacia Filipinas, lo que se llama el cinturón de fuego. Pero hay una zona que está aquí, que la ven como un pequeño achurado, que es la zona de contacto entre las dos. Es decir, es ahí donde hay fricción. Hay una fricción como la que hay, por ejemplo, entre un mueble muy pesado y el piso. Ya más abajo ya no, porque la temperatura es tan alta que el movimiento relativo entre estas dos placas se hace básicamente por deformación fundamentalmente plástica. De nuevo, es como si deformara muy lentamente una plastilina o un material maleable. Pero en esta zona, pueden ustedes imaginar que lo que sucede es como cuando ustedes intentan mover un mueble muy pesado, que eso todos hemos tenido la experiencia, una mesa, un mueble, un ropero. Nos recargamos, estamos acumulando energía, ¡pum!, y de repente se mueve, ¿no? ¿Por qué? Acumulamos suficiente energía con la fuerza que ejercemos para vencer la fricción de este mueble, el que sea, y el piso. Y luego nos volvemos a acomodar, ¡pum!, y otra vez. Y esto es exactamente lo que pasa en el caso de los sismos. Los sismos acumulan energía en esta zona, es decir, está esa zona hay una gran fricción, por el peso, que imagínense el peso, que esto está con unos 20 kilómetros de profundidad, y el peso de la roca que ejerce sobre ella, más el empuje de la otra,
Entonces quedan bloqueados y cuando se vence esa fricción, hay un deslizamiento importante y ocurre un gran temblor. Digamos, esta es una premisa fundamental, este ciclo sísmico que se le llama. Es una... ¿Me puedo? ¿Esta me la puedo robar? Sí, es para ti. Es para... A ver, gracias. Este es lo que se llama fundamental, el ciclo sísmico, es decir, esta periodicidad, más o menos, que tienen los sismos, de que se recarga de energía y se desliza, sí. Se recarga de energía y se desliza. Lo cual no quiere decir que no haya sismos pequeños. Yo les mostré una transparencia antes, donde había una gran cantidad de puntitos, cada uno representaba un sismo. Hay sismos muy pequeñitos que rompen pequeños segmentos, pero realmente la magnitud de un sismo está dada por el área que rompe. Un gran temblor como el de 1985 rompe un área que es como esta y que tiene una longitud. Se imaginen esa falla que estamos viendo en corte, imagínense a lo largo, y ahora vamos a ver una figura de esto, a lo largo de unos 150, 200 kilómetros. O sea, el temblor más grande que ha ocurrido en el mundo ocurrió en Chile en 1960 y la longitud de la falla fue de casi 1100 kilómetros. Entonces, imaginen ustedes una zona de la costa, es prácticamente toda la costa mexicana y una buena parte de América Central, donde un temblor ocurre, fundamentalmente, es una enorme cantidad de energía. Eso fue el 22 de mayo del 60. Si yo estuviera aquí el 21 de mayo del 60 diciéndoles es probable que puedan ocurrir temblores de magnitud 9.6, que se desliza, donde se desliza un segmento de casi 1100 kilómetros, no, pues apáguenle la televisión y regrésenlo, ¿no? O sea, resultaría increíble. ¿Qué es a lo que me refería? O sea, realmente conocemos muy poquito del fenómeno, ¿sí? Yo les digo a veces a mis alumnos que es como que yo tenía un excelente maestro de geología estructural y nos decía, la geología estructural es un periódico que ha sido quemado en una buena parte, como las rocas metamórficas, buena parte de las hojas de ese periódico se han borrado por agua, por la erosión, y lo que resta de ese periódico tienen que leerlo y tienen que entender y saber las noticias del día. Pues en el caso de los sismos es aún peor, porque el sismo viene y se va. Sí, el sismo viene, el sismo, si no lo registré, como ocurría, por ejemplo, previo a 1900 aproximadamente, ¿no? El sismo venía y se iba. Y no había manera de recuperar información, excepto en casos muy específicos que vamos a ver después. Entonces vamos aprendiendo conforme van pasando los años y vamos rectificando nuestras hipótesis de trabajo necesariamente. Entonces es en esta zona de subducción en que ocurrió el temblor. Que este mapa que lo tienen ahí en grande, ahí en grande es un mapa que hicieron dos colegas míos, para conmemorar justamente los 100 años, 100 años de actividad sísmica registrada en el 2000. Lo que ven ustedes, ven una serie de huevitos, una serie de elipses. Bueno, eso en planta, esto es visto en planta, lo que veíamos antes en corte, ¿sí? Ahora estamos viendo en planta, desde arriba, la longitud de estas fallas. Y como verán, pues hay de todo. Hay unas pequeñitas como por ejemplo estos sismos de 1982, 1996 en la zona de Ometepec, Guerrero, que son relativamente chicos, son magnitud 7.1, 7.2, son sismos grandes, pero no se comparan, por ejemplo, con este gran sismo que ven ustedes ahí, el tamaño de la falla, si la cortamos es la falla que va entrando, pero con una longitud de casi 220 kilómetros del temblor de Jalisco, que probablemente junto con el de Michoacán, que es este, que ya vamos viéndolo un poquito más en detalle, son los más grandes que han ocurrido en los últimos 100 años en México. Y yo de aquí también les hago una pregunta que yo siempre me hice. Bueno, en el caso de México, los sismos generalmente que vemos aquí, los más grandes son 7.8, 7.9, el temblor del Ángel fue 7.7, el del 57, el temblor del 85 fue 8.1, el temblor del 32 fue 8.1, 8.2. O sea, no hay grandes temblores como en Chile de 8
6, de 9.2, de 9.6, no los hay o no los hemos visto. Entonces, esa es una pregunta que está vigente y vamos a tocarla un poco más tarde. En 1985, entonces estos son, ahorita este huevito, este elipse color, ¿qué color es ese? Yo soy ciego, es como ocre, ¿no? Ocre. Este amarillita ocre, y luego la réplica que está acá, esta fue la réplica que ocurrió en hora nacional el 21 de septiembre. Esto, previo al temblor, había aquí un hueco, ¿sí? Había un hueco en donde, como en el caso de Guerrero, que ven ustedes aquí, no quiere decir que no haya actividad sísmica, ya les mostré la zona de la costa llena de temblorcitos, sino no había habido grandes temblores. En el caso de Michoacán no había habido grandes temblores por casi 100 años. Entonces se decía, ahí se está acumulando energía. Ahí estaba alguien recargándose en el escritorio y todavía no lograba moverlo, ¿no? Finalmente se movió y generó el temblor de 85, que cubrió un área un poquito mayor a la que se esperaba. Hoy día estamos preocupados por este otro hueco que se le llaman, del inglés se le llaman gaps, ustedes habrán oído de los gaps. Estamos preocupados por ese hueco que es el gap de Guerrero, o brecha de Guerrero, como también se le ha nombrado, otro nombre absolutamente no intuitivo, ¿no? Yo pienso en brecha y pienso en un jeep, ¿no? Así bien equipado para meterme a la brecha. Entonces, por alguna razón, alguien que no ha averiguado quién le puso brecha. ¿Brecha de Guerrero? No, brecha sísmica, pero son los gaps, que son huecos. ¿Y qué es este gap, qué es este hueco sísmico de Guerrero? Pues este hueco es igual, es un sitio donde no ha temblado, al menos desde 1911. Hubo unos grandes temblores en el 8, hubo un gran temblor en 1911, uno un poco menos grande en 1910, pero no ha habido temblores desde entonces. Entonces, de nuevo, como les decía yo antes, esto quiere decir que la energía se sigue acumulando, hay alguien que se sigue recargando ahí y no se ha liberado esa energía. Y este es el que nos preocupa hoy día. De hecho, en 1985, esa mañana de 1985, que esta ciudad, que es hoy día increíble, ¿no? con las comunicaciones que tenemos hoy día, el WhatsApp y todo esto, se quedó sin teléfono, se quedó sin larga distancia, se quedó sin telex, se quedó sin fax. Lo invoqué. En muchos sitios sin agua, drenajes rotos, edificios colapsados. Es decir, para quien lo vivió, yo creo que es una experiencia que no se olvida, pero que como sociedad, tristemente, empezamos a olvidar. Y yo espero que este aniversario que lo conmemoramos, y conmemoramos sobre todo, creo yo, a quienes fallecieron en él, sirva como un recordatorio que esta ciudad tiene que prepararse y seguirse preparando, porque no va a dejar de temblar. Y va a venir otro. Siempre me preguntan, se me acuerda, había un profesor muy lacónico que se llamaba Emilio Rosenberg. Y Emilio era conocido por dar respuestas monosilábicas a las preguntas. Y un día le preguntó un reportero después de esto, profesor Rosenblum, ¿cuál es la probabilidad de que haya otro gran temblor que afecte a la Ciudad de México? Y contestó, 1. O sea, la probabilidad es 1. O sea, es decir, no es de 50%, no es de 75%, es de 100%. Y le volvió a preguntar, no, profesor, pero no me ha respondido. 1. Estudie. Aquí hay algunos que conocieron a Emilio y lo apreciaron igual que yo lo aprecié. Pero en aquel momento, esa mañana del 19 de septiembre, y digo de los teléfonos porque créanme, fue impactante. Fue el tomar el teléfono y tratar de llamarle a alguien y la línea estaba muerta. Las antenas de Televisa se cayeron, muchas antenas de estaciones de radio se cayeron. Había unas cuantas estaciones de radio justo después del sismo. Y no había información, o sea, la televisión, y es una escena muy famosa de una reportera que dijo, está temblando, y se corta la imagen, ¿no? En el momento en que las aceleraciones empiezan a ser mayores. Y en ese momento, sin instrumentos, porque no teníamos instrumentos, la historia es más larga, pero no
tiene sentido aquí. No teníamos instrumentos. No, los instrumentos que llegaban a la Ciudad de México era solo una red del Instituto de Ingeniería la que se conservó, porque no llegaba por teléfono, llegaba por radio. Pero realmente no se veía nada, porque estaba totalmente saturada, estaba, se veía como una banda. Si el sismograma no tenía señales que pudieran discernirse para localizarlo. Entonces, a uno de mis colegas, al doctor Singh, que finalmente pudimos entablar comunicación, mientras íbamos otros, algunos de nosotros al instituto, se le ocurrió que llevaran los sismogramas del que generó el venerable sismógrafo de 17 toneladas que está aquí, que lamentablemente no está ya funcionando, porque es muy, muy caro hacerlo funcionar por diversas razones. Y el operador que estaba entonces aquí mandó a uno de sus hijos con los sismogramas y porque estábamos convencidos, no sé por qué, eran las hipótesis del momento que el temblor iba a ocurrir en Guerrero, como seguimos hoy convencidos, o no convencidos, pero sospechamos que el próximo gran temblor viene de Guerrero. Hace 30 años pensábamos que el temblor iba a venir de Guerrero. Entonces dijimos, bueno, hay que ser más cautelosos, porque no teníamos nada para decir, viene de acá, tiene esta magnitud, absolutamente nada. ¿Qué daños causó en otros lugares? Absolutamente nada. Entonces, con estos registros, pudimos ver por la dirección que muestra, como es de tres componentes, marca la dirección norte-sur, la dirección este-oeste y la dirección vertical con la que llegan las ondas sísmicas, pudimos decir que venía aproximadamente de una dirección suroeste de la Ciudad de México, no necesariamente una dirección sur, eso fue muy claro. Entonces dijimos, bueno, pues ¿qué decimos? Vamos a decir Michoacán, Guerrero, por si acaso. Y le atinamos. No, de veras, es no, poco risa, no, pero sí. Y luego la magnitud. ¿Qué magnitud le damos? Yo le decía, yo llevo muchos años fuera de México. Le dije, yo lo sentí larguísimo. Yo sigo viviendo en Tlalpan, porque ahí en Tlalpan no se sienten los temblores. Yo lo sentí muy fuerte. No, sí, pero bueno. Y fue muy interesante porque el director del instituto estaba sobre una enorme presión, con una enorme presión de todo el mundo para decir algo. Dijo, no, pues no exagere, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues 7-7. 7-7. Y digo, la diferencia entre un 7-7 y un 8-1 es muy grande, ¿no? Acuérdense que la escala es logarítmica. Y ahí le fuimos corrigiendo hasta que finalmente. Y es increíble, ¿saben quién nos ayudó? Los radioaficionados. Estos que sí, usan era radio, lo único que funcionaba. Era lo único que funcionaba, eso y la solidaridad de la gente. Entonces los radioaficionados nos mandaban, nos daban la información, empezaron a funcionar los teléfonos y a veces en persona venían al instituto y decían, no, pues el Servicio Geológico Americano dicen que fue más grande, lo localizaron aquí y todo vía los radioaficionados por casi 10 días, una cosa así. Y con gestos humanos realmente notables. Yo me fui al campo a poner instrumentos en la costa. Y casi la misma tarde del temblor, porque había que entender el fenómeno, y esto se entiende mejor poniendo instrumentos, y estábamos incomunicados, no había manera de comunicarse. Entonces nos íbamos al aeropuerto, ahí en Zihuatanejo, y yo estaba en Zihuatanejo y otros colegas estaban en Acapulco, y de ahí viajábamos, y luego nos dimos cuenta que Acapulco estaba muy lejos, porque no teníamos idea de dónde estaba el temblor. Nos fuimos realmente a cazar lo que se llaman las réplicas, y nos parábamos en la aeropuerto de Zihuatanejo con un letrerito que decía UNAM, y llegaba una persona y decía, tengo un sobre de dinero para usted, ¿cuánto es? Pues, y por los radioaficionados le decían, 10,000 pesos, aquí tiene, y aquí está el papel, porque eran sismógrafos de papel, muchos de ellos, la mayor parte, y buscábamos un vuelo que salía y le dábamos los sismogramas ya registrados, y le decíamos, alguien lo va a ver a la salida. Había alguien aquí en México de mis colegas con un letrero que decía UNAM. Y ese tipo de solidaridad es lo que genera un sismo, lo que genera una catástrofe como este en un gobierno ausente totalmente. Pero que también tenemos que pensar que esa solidaridad debemos fomentarla también previa a los sismos y no nada más durante las catástrofes. Entonces, regresando a esto, porque ya me fui por otro lado, este es el gap de Guerrero y este fue el gap de Michoacán. Y este es el que produjo el temblor de 85, que fue una falla que tiene aproximadamente
unos 180 kilómetros de largo, o sea, 180 kilómetros del suelo, del piso oceánico, se deslizó por debajo del continente por una distancia de casi 3 o 4 metros. O sea, esa fue la magnitud y esa es la cantidad de energía. Pero vuelvo a mi misma pregunta. O sea, ¿y por qué la Ciudad de México? Pues la Ciudad de México está lejísimos. ¿Por qué no Morelia? ¿Por qué no todas las ciudades alrededor de Morelia, Pátzcuaro, etcétera? ¿Por qué no Toluca? Pues Toluca está más cerca, está aquí. ¿Por qué no Iguala? ¿Por qué esas ciudades no fueron dañadas? ¿Por qué la Ciudad de México? Por el subsuelo. Por el subsuelo. Hay nada más una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevaba esa zona sin sismos? El del 11, lo problema de los sismos históricos en México es que inclusive hoy día sabemos que la costa está prácticamente despoblada. Bueno, si viajan ustedes por Michoacán, que hoy es menos fácil hacerlo a la costa de Michoacán. Sí, lamentablemente. Hay instrumentos que hoy día no se visitan por razones de seguridad. Es triste que hayamos caído en eso. Pero pues, realmente en Michoacán hay muy pocas poblaciones importantes hoy día. Entonces, en el pasado era aún menos. Poblaciones a lo largo de la costa del Pacífico ha habido muy pocas. Entonces, se piensa que del 85 hubo probablemente un temblor por ahí de 1911, una cosa así. ¿Sí? Pero no era un temblor muy grande, pero que identificaba de todas maneras un gap, ¿no? Un sitio donde no. En la zona de Guerrero conocemos un poquito más por Acapulco, porque Acapulco está ahí. Acapulco tiene 400, 500 años de ser un puerto importante en México, por la nao que venía de China, etcétera, etcétera. Y ha habido una población estable. Pero si ustedes piensan, fuera de las zonas turísticas, si ustedes viajan hacia el norte de Acapulco, han crecido, pero hay una serie de pequeños poblados, no muy grandes, que hoy, bueno, con la explosión demográfica han crecido, pero que no habían muchos. Pero volviendo al punto, ¿qué es lo que pasa en la Ciudad de México? Bueno, que la Ciudad de México decidimos construirlo sobre un lago. Y algo que fue y que ha sido uno de los grandes logros de la ingeniería mexicana, que es vaciar este lago, ¿sí? Desde el siglo XVI, pues ha sido un gran logro por el Tajo de Nochistongo, el Canal del Desagüe, etcétera, etcétera. Ahora el divisor central, el divisor poniente, el divisor oriente que se está construyendo. Son grandes retos de ingeniería que tienen un único fin, sacar de este valle las aguas pluviales, las aguas de desecho y el resto del lago. Entonces, estas grandes obras de ingeniería crearon un enorme problema de ingeniería. Porque aquí ven, por ejemplo, esto es una imagen de 1628. Sí, pero hay algunas otras un poquito más antiguas. Pero aún ahí sí, la ciudad no había crecido mucho. Aquí ven ustedes la Alameda y vean que alrededor de la Alameda, pues ya eran... Y eran no propiamente laguna, pero era en una zona de pantanosa. Y todo esto, hasta el tiempo de los aztecas, aquí ya habían rellenado una buena parte. ¿Sí? Aquí está la albarrada de San Lázaro, que separaba el lago de la parte norte de la ciudad, que después ya no fue necesaria, porque se vació el agua gradualmente a lo largo de muchos años. Esta decisión fue una decisión política de asentar a la Ciudad de México donde estaba el imperio dominante, el Tenochtitlan, el imperio azteca, pero un gravísimo error urbano, porque si hubiéramos fundado la capital en Puebla y hubiéramos dejado aquí, pues hubieran construido sus iglesias, los españoles destruido los templos, ustedes han visto seguramente el Museo del Templo Mayor, donde se ve justamente esta superposición de iglesias coloniales construidas sobre templos prehispánicos, pero ahí en una zona de un islote donde originalmente los aztecas construyeron y gradualmente fueron ampliando, pero muy gradualmente, la ciudad, pero la construyeron fundamentalmente en los alrededores, los alrededores de más de rocas más un poco más firmes, en la zona de playa, por decirlo así. Entonces, esto que si lo vemos hoy día, esto era lo que abarcaba el lago. Para que se den una idea,
esto es Mixcoac, Coyoacán, Villa Olímpica, Tláhuac. O sea, esta es la zona que sabemos que es la zona alta. Sí, profesor. Perdón, ¿el agua de Texcoco era agua salada? Había, el agua de Texcoco era agua dulce y el agua salada era el agua más bien del Lago Sur. Y había un dique, el famoso dique de Nezahualcóyotl, que separaba las dos. Es decir, los antiguos mexicanos, que a mí no me gusta idealizarlos, porque luego los idealizamos como que todo lo hacían bien, no tenían problemas, y tal no es el caso. Realmente sí tenían un control hidráulico de la cuenca, muy, muy cuidadoso. Tenían un control hidráulico de la cuenca que esto se distorsionó y se perturbó. Y el lago, imagínense, el lago cubría todo esto. Esto es Iztapalapa, esta es la calle Pino Suárez, aquí está Tlatelolco, los edificios que vimos están construidos justamente sobre la parte del centro del lago. Este es el aeropuerto, el nuevo aeropuerto se está construyendo aquí, en esta parte, y pues toda la zona hacia el Estado de México, y una buena parte de lo que está aquí en esta región, que son estas colonias donde también vimos muchos daños. Estas colonias tan vulnerables que ya están en la zona del lago, como la colonia Roma, la colonia Doctores, Guerrero y todas ellas. Entonces, al construir sobre el lago, no traigo un perfil, pero las arcillas, en esta parte de aquí, las arcillas, es decir, son los depósitos suaves que había en el lago. Así que cuando ustedes se meten, seguramente muchos de ustedes se han metido en una laguna y sienten fangoso, así un poco raro. Bueno, esas arcillas que tienen un contenido muchas veces de 3 y 4 veces de agua por una de material sólido, es prácticamente agua, tienen un espesor que llega hasta los 40 o 50 metros, 60 metros en algunos casos, ¿sí? Y sobre esa ciudad construimos. Entonces, por ejemplo, yo les hacía la pregunta, ¿por qué la Torre Latino no le pasó absolutamente nada? Hubo algunos vidrios rotos y cosas por el estilo. O sea, ya hablamos del periodo de vibración, pero ¿qué otra razón? No sé si alguno de ustedes sabe o se imagina de diseño de ingeniería. El profesor sí sabe. Los grandes pilotos que llegaban muy profundos. Exactamente. El profesor Sebart, un profesor también de la Facultad de Ingeniería, un gran geotecnista mexicano, oyó las lecciones de Nabor Carrillo, que Nabor Carrillo fue el primero que dijo, ex rector de la universidad, otro gran ingeniero, que dijo, la ciudad se está hundiendo porque le estamos sacando el agua a las arcillas. Si ustedes van al centro de la ciudad, van a ver que están todos los edificios medios chuecos, y luego hay algunos que parece que están sobre un pedestal. Pues no es que estén sobre un pedestal, lo que pasa es que los que están sobre un pedestal es porque están piloteados, es decir, le meten unos pilotos que pueden ser diferente material, hasta la capa dura, rebasan esos 20, 30, 40, 50 kilómetros según el caso, y sobre ese material fijan los pilotes y hacen una especie de balsa, piénsenlo ustedes casi, casi como una balsa, y sobre esa hacen la cimentación y se construye el edificio. Entonces, pues la Torre Latino yo me la imagino, yo no quiero estar en el piso 40 cuando siempre, la siguiente vez, la verdad, porque los desplazamientos son del orden de metro y medio arriba, pero imagínense a ustedes como una gran balsa, ¿sí? Está parada sobre sus pilotes y ve alrededor todo este mar de fango moviéndose, y los edificios coloniales son edificios tan pesados, porque tienen unos muros tan anchos, con esas bóvedas tan grandes, y lo que más se daña generalmente son las bóvedas y las torres, que ellos oscilan muy lentamente, entonces nunca se ponen en frecuencia, nunca bailan al mismo ritmo que bailan los lagos de las arcillas del lago. Entonces, esta es la razón por la cual a Toluca no le pasa nada, igual que no pasó nada en Mixcoac, en Coyoacán, o en Azcapotzalco, o en la Sierra de Guadalupe, o en Tlalpan, o en la parte alta de Xochimilco, no pasó absolutamente nada. La gente se asustó, o en Anzures, en algunos sitios, inclusive, uy, qué feo estuvo esto, duró mucho tiempo, y en cambio cayeron, o se dañaron,
casi 5.000 edificios en el centro de la ciudad. O sea, este es el reto que enfrentamos en esta ciudad. Aquí decidimos construir, aquí hemos construido y no nos queda de otra. Y a mí lo que me preocupa, como les decía, es que hemos seguido construyendo, pero entre los avances que vamos a ver, hemos seguido construyendo, yo espero que sí sea con los nuevos reglamentos, que es de una manera diferente, que hace los edificios más rígidos, para ponerlo de forma muy esquemática, y que no les permite entonces oscilar al mismo ritmo de 2 a 3 segundos que oscilan las arcillas de la ciudad, que más o menos tienen este periodo como de entre 2 y 3 segundos. Para que vean ustedes, digamos, más cuantitativamente, tomé este mapa de dos colegas, que no sé si lo alcanzan a ver de atrás, pero aquí creo que les puedo mostrar algunos rasgos generales. En blanco, reconocerán ustedes esta forma así como de amiba que tenía el antiguo lago de la ciudad. Ellos lo proyectan y proyectan también aquí, en un color gris un poquito más claro, lo que sería la zona de transición. O sea, ningún lago tiene una costa perfectamente bien definida, dependiendo de la temporada de lluvia, sube o baja, que es lo que le llamamos la zona de transición en cuanto a la zonificación de la Ciudad de México. Pero vean ustedes, este es para un temblor de 7.4, este es un temblor de 7.4 a 300 kilómetros de distancia, temblor que ocurrió, si no mal recuerdo, en el 11, Manolo. Este es el del 95, sí. Y vean ustedes, por ejemplo, estos son los registros de acelerógrafos, que es un instrumento muy similar al, si visitan el museo, de los sismómetros, los acelerógrafos no registran la velocidad con la que se mueve el suelo, sino la aceleración. Y esto se hace porque desde el punto de vista de ingeniería es más útil saber la aceleración del terreno que la velocidad. Bueno, podemos deducir una de la otra, pero si ven ustedes la aceleración y lo que están viendo, imaginen ustedes que cada uno de estas señales, lo que está graficando en esta dirección es el tiempo y está graficando cómo se mueve el suelo, ¿sí? Mientras más grande, más se mueve. Y vean ustedes, por ejemplo, en la zona, estos registros en esta zona, si no me equivoco, esta Ciudad Universitaria, uno de estos, pues prácticamente son pequeñitos, alcanzan a ustedes que son, no se mueve, no acelera mucho el terreno, no tiene mucho desplazamiento y no duran mucho, ¿sí? Viene, se ve una onda importante que llega en cierto momento de mucha amplitud, que es la que también excita de manera importante el subsuelo, y después se acaba. En cambio, si ven aquí, por ejemplo, en la zona del lago, notarán que la amplitud es mucho mayor. Vean este, por ejemplo, en Chalco, ¿sí? La amplitud es mucho mayor que esta. Hay lugares donde la amplificación es 200 veces más que en la zona de montañas. Y vean la duración. Este dura y dura y dura aquí. Vean cómo dura, 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 dura. Como el caso 85, como 3 minutos. Cuando se empezaron a sacar estas primeras, estos primeros cocientes de la amplificación, o sea, qué tanto más se amplifica o qué tanto más se mueve el suelo en el centro del lago con respecto a la periferia, en una conferencia internacional que hubo en México, un muy distinguido profesor de ingeniería de Berkeley se levantó y dijo: perdón, pero yo creo que hay un error en los cálculos, o sea, no puede ser que la amplificación sea de esa naturaleza. Y y le dijeron: pues sí, pues están bien, es que no puedo creer que haya una amplificación de 200, 300, 400 veces, simplemente el material fallaría. Pues no falla, porque es casi agua, sí, fallaría en el sentido que se rompería. Y y son unas amplificaciones enormes, pero tanto en amplitud como en tiempo. Y es esto lo que produce los daños tan grandes. Porque no solo es de que las señales de aceleración, que los edificios estén sometidos a una solicitación de aceleraciones grandes, las aceleraciones no son tan grandes. Realmente no son más grandes en la costa, justo donde ocurre el temblor. Lo que pasa es que estas duran 3 y 4 minutos, dependiendo del sitio. Y mientras ese tiempo el edificio está sometido a todas estas solicitaciones,
que producen, como vimos en la primera transparencia, que es realmente una de las imágenes más dramáticas, que así como ustedes un alambre, por ejemplo, cuando no tienen pinzas, ¿cómo lo rompen? Lo rompen produciendo una falla, ¿no? Lo doblan, doblan hasta que se vaya. Lo mismo pasaba con las columnas y lo mismo pasaba con los amarres de columna losa y lo mismo pasaba con algunas de las losas mismas, que por el movimiento y algunas de ellas no bien construidas, hay que decirlo, hay muchos ejemplos de eso, donde no estaban bien construidas, las columnas no están bien confinadas, la resistencia del concreto no es muy alta si no confinamos las varillas, es decir, si no les ponemos ustedes han visto cómo construyen, sí, ponen las varillas y después ponen unos anillos que la amarran perfectamente, que unas abraceras que confinan, y entonces el concreto aumenta su resistencia enormemente. Nunca, por más que hagan una, nunca van a ver un pilar de concreto así gigante, no tiene resistencia si no está armado y no está confinado. Y este confinamiento fue el que falló, pero sobre todo por esta repetida solicitación de movimientos durante casi 3 y 4 minutos. Sí, profesor, dígame. Bueno, la última pregunta, no quiero acaparar. El nuevo aeropuerto que piensan construir está bien situado aquí, en el norte de la Ciudad de México, por un lago. Si quiere, no me conteste. Yo lo veo de yo veo una parte de... Pues estoy viendo eso, ¿no? Sí, el problema principal de lo que se ha visto, y hablo de lo que se ha visto en estos grupos, en estos paneles de discusión, donde participan especialistas de muchas áreas, no es tanto la estabilidad de la estructura como tal, porque es una estructura muy ligera. No sé si han visto los renders, como dicen los arquitectos. Es una estructura metálica, así como una araña, va a tener una superficie de no sé si será policarbonato o qué material le van a poner. Entonces la estructura como tal es una estructura muy ligera. Pero el mayor problema y la mayor preocupación es el hundimiento. El hundimiento del edificio de la aeropuerta, las pistas de taxeo y las pistas de despegue, que es un grave problema en la Terminal 2. La Terminal 2 continuamente se tiene que estar reparando porque el edificio se hunde más rápido que las pistas. Entonces se crea un escalón que hay que estar reparando todo el tiempo. Pero esa realmente es la mayor preocupación. En uno de los paneles, que hay muchos estructuristas, bromeábamos, yo no soy estructurista, pero estoy ahí por otra razón, bromeábamos que no tanto es el problema estructural, sino el de goteras, porque con tanto vidrio y va a trabajar el edificio, va a tener que estar muy bien construido para que no, cuando está trabajando el edificio, no tenga goteras. Pero no, la respuesta, pues yo creo que la respuesta es no. No es el sitio ideal, pero tampoco hay muchos, ¿no? No es el sitio ideal por los suelos, porque está construido va a estar construido justamente, el aeropuerto nuevo está por aquí, un poquito más al norte, es inmediatamente al norte, al sur de Sosa, Texcoco del Caracol, es ese predio que está. Bueno, entonces hablando del GAP de Guerrero, o sea, hablábamos de elecciones, estos son los antecedentes, y hablábamos de elecciones y ya no me quiero pasar más tiempo. ¿Qué es lo que enfrentamos hoy día? Bueno, hoy día este GAP de Michoacán, supuestamente ya se liberó la energía, tenemos este GAP de Guerrero que está aquí. ¿Qué podemos esperar? Es muy difícil decir. No sé qué pasó con esto. No se copió completa la imagen, ¿no? Es que yo creo que es la... no sé qué pasó. Bueno, lo que quería ejemplificar con esas figuras, no sé qué les pasó, francamente, no sé si sea la proyección o qué sea, yo las viví en mi computadora, es que es muy difícil predecir la magnitud, ¿sí? Lo que es más probable, porque que ocurra un sismo chico es mucho más probable que ocurra un sismo grande. Eso, o sea, eso es siempre sucede, hay 10 veces más sismos de una magnitud que de otra, ¿sí? Entonces es mucho más probable que ocurra un sismo chico, pero puede ser que este GAP de Guerrero se comporte así muy disciplinadamente y se rompa este pedazo que le estoy marcando aquí entre la terminación del temblor de 85 y un temblor que hubo en 1962.
Si fuera así, sería un temblor de magnitud 7-8. ¿Sí? Que, de todas maneras, para la Ciudad de México no sería un flan, porque además estamos más cerca que lo que estábamos de Michoacán. Pero, y era lo que tenía yo mostrándoles en una secuencia de figuras, si del 62 para acá, pues ya pasaron 53 años. ¿Sí? Y no fue un temblor muy grande, entonces tampoco podemos estar seguros que ahí la energía ha sido liberada. Si se sigue un poco más, pues podría ser por esa longitud, y las magnitudes que les estoy dando está basada en las longitudes de las fallas, como ya vimos. Si se sigue hasta acá, pues podría ser un temblor de magnitud 8.1, 8.2. Pero luego inmediatamente al sur tenemos la zona del temblor del 57, y del temblor del 57 pues ya también... ya pasaron casi 60 años, poquito menos, 58, y tampoco tenemos la certeza de que esté la zona, sea que esté libre de energía acumulada, y si se sigue hasta acá, pues podría ser un sismo de magnitud 8.4, 8.5. Y aquí lo que es muy importante, y por eso les insistí antes, es la duración. Las aceleraciones en la Ciudad de México, los modelos muestran que la aceleración no va a ser mucho mayor, es decir, el movimiento del suelo no va a ser mayor, pero va a durar más. ¿Por qué? Porque la ruptura, es decir, la longitud de la falla es más larga. Entonces, me las voy a brincar, pero ahí estaban las flechitas, pero bueno. Ahora, la pregunta es, la pregunta que yo me hacía al principio y les vuelvo a hacer para concluir. ¿Ha habido sismos tan grandes en México como este? O sea, de nuevo, aceptando que estamos viendo es pues como la película, ¿no? Si estamos viendo, en sismología estamos viendo una película, pero vemos dos o tres escenas y tenemos que sacar toda la conclusión de quién se enamoró la muchacha, quién mató al mayordomo, todo. Y con evidencia muy fragmentaria. Entonces, lo que hacemos es estudiar los sismos históricos, es decir, ir hacia los registros históricos, archivos gubernamentales, eclesiásticos, historias de viajeros, crónicas, cartas, todo lo que esté en los archivos. Y con base en ello, pudimos responder esta pregunta. ¿Ha habido un sismo de esa magnitud, de 8.4, 8.6, o todos, por alguna razón que nunca sabemos, en México son 7.8, 7.9, 8 los más grandes? Y bueno, pues parece que en 1787 hay un sismo que abarca parte de la costa de Michoacán y Oaxaca, y que rompió, en ese momento, cuando digo rompió, es que la falla se deslizó en lo que posteriormente se deslizó, entre otros temblores en 65, 78, 68, 96, en temblores más pequeñitos. Esto se le ha llamado, esto es lo que hemos aprendido, no solo de México, sino de todo el mundo, que se llama ruptura variable. Es decir, que los sismos no son tan bien portaditos, no son niños que siempre se comportan igual, si rompen aquí, como en este caso de magnitud 7.4, siempre van a ser de 7.4, ¿no? Se llama ruptura variable, y lo aprendimos en Indonesia, el gran temblor de Indonesia y el gran temblor de Japón, y en Colombia la situación es igual, en donde tenemos sí sismos importantes, mayores de magnitud 7, pero que ocasionalmente ocurre un gran temblor, como que llega y barre el pizarrón completo, ¿sí? Es como un... como un zipper, que abrimos un pedacito, otro pedacito, otro pedacito, y de repente llega un gran temblor que rompe todo. Y en México sí tenemos evidencia, en 1787, muy convincente, de que debió haber sido un temblor muy grande. La magnitud no es 8.6, 8.4, no lo sé, pero es justamente un temblor muy grande que abarcó toda esta zona. Y tenemos también evidencia de un gran tsunami, que era otra cosa que en México... la verdad, hace 30 años no nos preocupábamos mucho. Los tsunamis eran japoneses y le afectaban a Hawái, cuando temblaba en Alaska. Era un problema que no era tan mexicano. ¿Por qué? Porque los sismos mexicanos no producían tsunamis tan importantes. En el 32 hubo uno. Una de las réplicas, por cierto, no el temblor principal, pero un tsunami importante. Pero en toda la zona sur en toda la zona de la costa de Oaxaca, que si ustedes la han recorrido, tiene una planicie costera muy, muy amplia. Un tsunami enorme que inundó la costa por una distancia, y hay reportes muy detallados de esto, de casi 6 kilómetros. O sea, fue un gran temblor
que provocó un gran tsunami. Entonces, los tsunamis tampoco son algo que es problema de los japoneses o de los hawaianos o de los o de la gente que vive en Alaska, que han sufrido de grandes tsunamis. Probablemente sea un problema para algunos mexicanos en algún momento. Y a mí me da gusto que Protección Civil está haciendo un programa muy activo, por lo menos en Acapulco, donde está el GAP de Guerrero, de poner simbología, poner señalización para que la gente, cuando hay un temblor, suba a más de 30 metros de elevación, con vías bien planeadas, que ojalá se pueda hacer como deben hacerse las cosas. Y para terminar, pues ya no me quiero extender mucho, el mensaje que les quiero dejar es que la única fuente de sismos no es esta famosa trinchera, sino también son sismos que ocurren en el interior del continente, particularmente en esta faja volcánica, ¿sí? Ha habido casi asísmica del punto de vista de instrumentación. Si vamos y ponemos aparatos hoy día, prácticamente no registramos sismicidad, pero de repente ocurren sismos importantes. Y en el último siglo, por ejemplo, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó? En el último siglo han ocurrido, el último fue el 20. En el siglo XIX hubo tres grandes temblores. Y de hecho sabemos que en Jalisco en 1568 hubo un temblor de magnitud 7 que causó una enorme destrucción, que es paradójico porque es muy temprano en la historia escrita de México. Pero había la ventaja que hay un grupo de franciscanos inmediatamente después de la conquista, se fueron a catequizar la zona de Nueva Galicia con esa misión específica, como salían, y construyeron rápidamente una serie de iglesias en esa zona. Y en 1568 prácticamente todas fueron destruidas. Y hay un reporte muy, muy detallado de algunos de estos frailes que se conserva, que nos ha permitido conocer. Entonces, no les puedo enseñar la siguiente figura, quién sabe qué pasó, pero les iba yo, imagínense que esta es la franja volcánica y hay un temblor en 1875 de magnitud 7.1, hay otro en 1858 que debe ser más o menos magnitud 7.5. En 1912, en la zona de Acambay, que está aquí en... Bueno, Acambay hoy es Acambay, políticamente muy importante, ¿verdad? Es ese Acambay. Hubo en 1912 un temblor de 6.9. Y Acambay está a 80 kilómetros de la Ciudad de México, ¿sí? Y hubo un temblor en 1920, que es con la última transparencia que les voy a mostrar, en Jalapa. Esto, o sea, así ven, digamos, esta es la zona del Río Grande de Santiago, esto es Michoacán, Estado de México, Jalapa, quién sabe qué pasó aquí. Pero, y la otra forma que tenemos de recuperar la historia es en algunos temblores, solo en algunos temblores que ocurren cerca de la superficie, nos dejan una huella, nos dejan una cicatriz. Y si logramos encontrar sitios donde esta cicatriz, esta falla que se rompe, la podemos, es preservada porque hay un depósito continuo de sedimentos que la preserva, porque si no la erosión se la lleva. Podemos hacer excavaciones de este tipo y podemos hacer, que es un trabajo tremendamente arduo. Yo le hice, si leyeron su Tom Sawyer, yo le hice como Huckleberry Finn, yo hice la primera, que es esta. Y luego fui con mis amigos de Geociencias en Querétaro y les dije, no saben qué interesante es hacer esto. Así. Y ellos me creyeron, entonces ellos las hacen y yo no las tengo que hacer. No, es que es un trabajo verdaderamente monumental, porque si una máquina llega y escarba, pero después hay que limpiar las paredes a mano. Se necesitan muchos estudiantes para esto y después hay que estar remojando continuamente. Sí, pues, hay, tiene que haber justicia en este mundo. Sí, no, nosotros ya pasamos por eso. Y hay que estar continuamente humedeciendo las paredes mientras se está mapeando, porque si no se hace todo gris. Entonces hay que estarlas humedeciendo y después, no sé si se va a ver, obtenemos un mapa, digamos por decirlo así, de las paredes que nos permite identificar estas rupturas, fecharlas con carbono 14 y saber qué tan frecuentemente se ha roto y de qué magnitud. En el caso de Acambay lo que vimos es que se ha roto en los últimos 12.000 años tres veces con una periodicidad de casi 3.000
600 años. Entonces uno dice, 3600 años. 12 más 3600, uff. El problema es que esa es una fallita chiquitita. Y el eje volcánico está lleno de grandes fallas. Entonces cualquiera de estas. Son menos frecuentes, son de menor magnitud, pero recuerden ustedes, es aquí donde hemos decidido los mexicanos asentarnos en nuestra gran mayoría. Casi el 50% de nosotros vive en la faja volcánica. Piensen ustedes desde Guadalajara hasta Veracruz. Y además estos sismos provocan algo que también a veces nos olvidamos. Siempre que pensamos en temblor decimos, no, un sismo, se caen las estructuras, a un pobre le cayó una viga encima, lo mató, lo dejó enterrado. Pero no, hay otros fenómenos, hablamos de los tsunamis. Pero esta es una fotografía, y perdonen, pero es una fotografía original de Urbina, uno de los geólogos que trabajaba aquí, que era un grupo de gente extraordinaria, que de veras nos hace ver mal. Urbina, Camacho, de Gonzalo de Gortari, Muñoz Lumbier, todos estos nombres que ven ustedes aquí, que hicieron un trabajo extraordinario. Había un temblor y ¡pum! Rápidamente iban y hacían una monografía y reportaban todo. Y en el temblor de Jalapa, en el caso de Urbina y algunos de sus colaboradores, en el río Pescados, que es un río que baja del cañón que está entre el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, baja un río muy encajonado donde se hace rafting y todo este río, que se llama el río Pescados. Y en ese río hubo, durante el temblor del 20, que fue un temblor solo de magnitud 6.4, nada para impresionarnos. De esos en la costa, hay muchos, pero provocó grandes deslizamientos de tierra, como ustedes ven aquí. Esto que se ve blanco son deslizamientos de tierra en esa topografía tan joven, tan inclinada. Y este sismo mató cerca de 800 o 900 personas en estos saludos de lodo que llegaban, algunos de estos grandes derrumbes al río, y enterró dos pueblos completos. Y se estima por el censo de la época que esos pueblos tenían en total unos 700, 800. Que paradójicamente es un sismo 6.4 el que ha cobrado más vidas en México después del temblor de 85. Que de nuevo, como les decía yo hace rato, no tenemos claro cuántas vidas cobró. Y murieron, algunos sí murieron, porque en la zona, si conoce alguno de ustedes la zona de Jico, de Teocelo, de toda esa parte de Veracruz, sí se cayeron muchos templos, se cayeron muchas casas, pero muy pocos murieron porque les haya caído algo encima. La mayor parte murieron debido a los saludos de lodo que se generaron a lo largo del río. Entonces tenemos que estar atentos a otro tipo de fenómenos. Y con esto, pues yo hago un breve resumen, que son una serie de reflexiones. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos hecho? Yo creo que sí hemos hecho. Yo creo que, francamente, la situación hoy día es muy diferente a como era en 85. Lo primero es que hay un nuevo reglamento de construcción. De hecho, ha habido dos versiones. Hubo un reglamento de emergencia inmediatamente después del temblor de 85, un reglamento en 2004, y ahora se está revisando. Está en cuanto el jefe de gobierno, creo que ya está en manos del jefe de gobierno, lo apruebe, hay un nuevo reglamento de construcción. La pregunta que todos tenemos es, ¿se cumple? Esperemos que sí. Y esperemos que sea suficiente. La segunda cosa, sí hay muchos nuevos estudios de sismos. Yo no les hablé de muchos nuevos descubrimientos que ha habido, de sismos lentos, de tremores, que nos hacen conocer esta zona tan compleja geológicamente de nuestro país, pero que tenemos que también utilizar eso para apoyar las labores de prevención. Ahora, hemos aprendido, creo yo, espero, el peligro sísmico para la Ciudad de México en particular. Estamos aquí, no proviene únicamente de sismos en la costa, de sismos de sucesión. Hay otras fuentes sísmicas que deben preocuparnos y que debemos preocuparnos. Tenemos hoy día un sistema de alertamiento sísmico, que seguramente ustedes han oído por ahí, que no es la panacea, no es la solución a todos nuestros problemas, porque hay para quienes el sistema de alerta no funcionará, porque si estoy en un piso 15, no tiene caso evacuar. Pero para muchos, sobre todo yo pienso, y esto ha sido quienes me conocen, como algunos allá atrás, saben que ha sido mi cantaleta
desde hace muchos años las escuelas. Las escuelas. Las escuelas que son sitios donde los alumnos absorben las explicaciones, entienden y pueden hacer tanto simulacros como evacuaciones ordenadas, se puede vaciar una escuela en 40 segundos sin problema. Y tuvimos experiencias muy tristes en el 85 con escuelas que cayeron, la más famosa es la secundaria 3 de Chapultepec. No murió tanta gente, no murieron tantos muchachos, pero sí murieron algunos, y no murieron de casualidad, porque no habían ocupado las aulas. Pero si esto hubiera ocurrido a las 10:30 de la mañana, otra historia hubiese sido. Entonces sí tenemos un sistema de alertamiento que es único en el mundo, pero que además está realmente diseñado para la Ciudad de México. Los temblores están lejos y las ondas sísmicas tardan en llegar, y yo puedo avisar más rápidamente por vía radio, teléfono, internet o lo que sea, y tener labores de evacuación. Y tenemos también un nuevo sistema de protección civil, que eso es muy importante. Yo les he dicho esto ya varias veces, no quiero remarcarlo, pero tanto que el gobierno fue totalmente rebasado. El gobierno no sabía qué hacer, y fueron los ciudadanos. O sea, en las facultades de la UNAM había, tú te acordarás, Anne, también, había brigadas que se formaban totalmente autoorganizados. En el auditorio llegaban los brigadistas, ¿a dónde? Bueno, yo estuve en el edificio, necesitan gente en este edificio, salían brigadas, 8 o 10 muchachos, 8 o 10 estudiantes, en donde la población tomó cargo del rescate. Los topos es un fenómeno que se hizo en ese momento, ¿no? Entonces, teníamos un plan DN3 de los militares que sigue existiendo, pero que realmente era insuficiente para una catástrofe de esta naturaleza. Y hoy tenemos un sistema de protección civil por ley a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal, que yo creo que es mucho mejor de lo que teníamos, pero mucho mejor. Pero todavía está basado más en la remediación, ¿sí? O sea, hubo una inundación, vamos a ayudar, que en la prevención. Todavía ese difícil paso de pasar de la remediación, del auxilio, a la prevención, lo estamos dando. Entonces, son algunas ideas, yo creo que hay muchísimo más que podría yo poner, pero sí hemos aprendido algo sobre el fenómeno, y lo que nos queda es estar convencidos de que, como decía el maestro Rosenblum, ¿cuál es la posibilidad que ocurra? Un 100% de probabilidad que va a ocurrir otro temblor. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero otro temblor de magnitud importante, la probabilidad es 1, sin duda alguna. Y yo les agradezco a todos ustedes que hayan venido. Es muy amable. ¿Dudas? Muchas, pero... ¿Algo que quieran comentar? ¿Sí? Sí, tengo una pregunta. Nos ha explicado todo de qué forma nos puede afectar todo el sismo, las placas pueden afectar el sismo. Pero lo que serían las zonas volcánicas, ¿de qué forma estarían afectando? ¿Debido a erupciones? ¿Perdón? ¿Debido a erupciones volcánicas? Sí. ¿Qué influencia tendría para los sismos? Bueno, se ha visto en algunos sitios que cuando hay sismos muy grandes, por ejemplo en Chile, se observó ahora en el temblor más reciente que hubo de magnitud casi 8.8, que algunos volcanes se reactivaron. No en erupciones enormes, pero sí tuvieron reactivación de fumarolas, y porque aparentemente por la vibración algo pasa en todo este sistema de plomería del magma que se reactivan. Sin embargo, no es esto se tendía a creer durante muchos años, ¿no? Que había un temblor y entonces causaba volcanes o viceversa. Y por otro lado, la actividad volcánica sí genera actividad sísmica. Eso lo vemos frecuentemente. ¿Por qué? Porque la actividad volcánica refleja magma que viene del interior de la Tierra, esta roca fundida, que está forzando su ingreso a la superficie y va rompiendo la roca de la corteza. Y hay sismos de diferente tipo, pero generalmente son de magnitud muy pequeña para, digamos, no nos dan una preocupación de fines estructurales, por llamarlo así. El sistema de alarma sísmica ya tiene conectado Oaxaca, ¿o sigue siendo solo? Por pura casualidad, el ingeniero José Manuel Espinosa, director del sistema,
y además ha sido el alma del mismo durante los últimos 25 años, puede contestar esa pregunta, porque no sé si Oaxaca ya pagó. Uno, la solidaridad. Sí, estamos con problemas de financiamiento. Se exploró que cada región que empezó a tener cobertura fuera copartícipe de los costos, pues generó un poco de desorden, porque el mayor inversionista ha sido Valle México, el gobierno de la Ciudad de México. Después Oaxaca hizo un esfuerzo interesante, pero hay un poco la sensación en la administración de Oaxaca que si de allá vienen los datos, que mejor los paguemos a ellos. ¿Cuál es? Enredan el queso con eso. Pero se está buscando la manera de que se haga un patrocinio delegado a nivel federal, dado que los grandes sismos pues no reconocen las fronteras. Pero Oaxaca está funcionando, a pesar de todo. Funciona. De por sí mismo. Y funciona porque pues, realmente es un compromiso. Los sismos que han llegado ya de la frontera Guerrero-Oaxaca o de otras regiones más centrales de Oaxaca, o de Tehuacán, inclusive la frontera con Puebla, pues han llegado a la Ciudad de México. Entonces sí es un fenómeno que merece una observación integral. Ha sido una gran suerte que se pasara de 12 sensores originales en Oaxaca, en Guerrero, a casi 100. El viernes hay una plática justamente sobre la alerta sísmica, que los invitaríamos. Exacto. Este reglamento de la Ciudad de México para las construcciones nada más se aplica en la Ciudad de México, no se puede aplicar en otra parte de la República Mexicana, no hay idea de hacerlo. Mire, ese profesor es una gravísima deficiencia. Los reglamentos de construcción son como los trajes, ¿no? O sea, a mí me queda este, ¿sí? Pero no me quedaría tal vez otro porque está más chico, más grande o más largo. El reglamento de la Ciudad de México está hecho para esta diferencia de suelos tan grave, estas características de suelos que tenemos y para el tipo de fuentes sísmicas que esperamos. De hecho, el nuevo reglamento toma ya mucho más en consideración la vibración del suelo, es decir, el que está por aprobarse, digamos, que está inminente para aprobarse. Es algo que no se oye mucho en la prensa, pero como le digo, es la tercera versión desde que ocurrió el temblor. Pero está hecho para la Ciudad de México. Pero mire, el viernes me tocó ir a dar una plática un poco más técnica, porque era de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, junto con el Instituto de Geofísica en Morelia, y lo que discutíamos que Morelia no tiene un reglamento de construcción propio. Hay muy pocas ciudades mexicanas que tienen su propio reglamento de construcción. Lo tiene Acapulco, Guadalajara tiene uno que es ahí medio chocolateado del americano y entonces lo que la gente usa es un reglamento muy general que no es un reglamento. Son normas de construcción, recomendaciones de construcción que hace la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Pero ese es como esas camisas unitalla, ¿no? Como las que uno lleva a la playa, ¿no? Que aquí a todo el mundo le queda, o más o menos a todo el mundo le queda. Pero tendríamos que caminar a que las grandes ciudades mexicanas tuvieran muchos de los municipios, aunque no sean grandes ciudades con muchos millones de habitantes, tuvieran su propio reglamento de construcción. Entonces, pero no podemos transportar el de la Ciudad de México, que mucha gente lo hace, y decir, bueno, lo vamos a ir a aplicar a Toluca, ¿no? Y las ciudades que han crecido tanto, tanto en estos últimos años. Pero esto es parte, los reglamentos de construcción son parte del ordenamiento territorial. Porque ahí viene el problema del uso del suelo, entonces. Exactamente, es lo que iba yo a decir, que la jurisdicción del uso del suelo y del desarrollo territorial es del municipio, no es de la federación. Entonces el municipio que quiere, lo hace, y el que no lo hace, pues no lo hace. Pero es una grave, grave, grave deficiencia que tenemos en México. Lo discutimos en un foro y habemos algunos son muy insistentes que si bien jurídicamente es responsabilidad de los municipios, la federación debería hacer más, por ofrecerse, decir, tómalo, aquí está, este es el reglamento que tú deberías tener, apruébalo.
Pero luego viene la otra parte, que se apruebe y que se cumpla. Que esa es la parte, el hacer cumplir los reglamentos es un gran reto. Es un gran, gran reto. Sí, bueno, hay error. Pero primero vamos a tomar el lado positivo, puede haber error. El ingeniero no fue cuidadoso, no está viendo cómo amarran una columna, la varilla no es la adecuada, o el concreto no se fraguó con la suficiente resistencia, en fin, hay factores de error. Y hay otros ciertamente de corrupción y de ahorro. Si le meto menos acero, pues ciertamente sale más barato. ¿Pesa menos? Sí, pesa menos, pero es... ¿Pesa menos? Pero resiste menos. Pero es más frágil. Ah, resiste menos. Pues le volvemos a dar las gracias a Gerardo. Excelente charla. Maravilloso. Mil gracias. Muchas gracias. Y venir aquí como que da una gran nostalgia. No, es que cuando operaba el observatorio era maravilloso. Cuando yo era estudiante veníamos a ver los sismos. Pero es un gusto que esté convertido en un museo. Sí, que se visite, que se pueda entrar. Y que tenga gente como Ani que lo promueva. Muy bien.